Con la resolución 11147 de 2023, la DIAN ajustó los formatos 2516 y 2517, anexos de conciliación fiscal, empleados por los contribuyentes del impuesto de renta obligados a llevar contabilidad o que la llevan voluntariamente y que presentan cada año sus declaraciones en los formularios 110 y 210. Cabe recordar que el DUT 1625 de 2016 estableció que el momento en que la DIAN debe dar a conocer sus resoluciones con las nuevas versiones de los formatos 2516 y 2517 es cuando falten 2 meses para el inicio del año fiscal al cual pertenecerá la nueva versión del formato. Sin embargo, desde la expedición de la resolución 71 de 2019, la DIAN no solo había cumplido con expedir resoluciones modificatorias a través de las cuales se hacían algunos ajustes de último momento a los formatos. Por lo anterior, no resulta lógico que en la nueva resolución 11147 de 2023 la DIAN esté indicando que supuestamente se modifican los formatos 2516 versión 4 y 2517 versión 3. Lo que va a suceder es que entre abril y mayo de 2024, cuando se presenten los formatos del año gravable 2023, el MUISCA exigirá que los nuevos formatos modificados con esta resolución se presenten como formatos 2516 versión 7 y 2517 versión 6. Como vemos, la DIAN no ha regulado con verdadera certeza jurídica el proceso que debe regir la expedición de las resoluciones con las que se definan las verdaderas nuevas versiones de los formatos 2516 y 2517, lo que deja una mala imagen por parte de dicha entidad. No lo olvides, sigue una ruta, mejora cada día y mantente actualizado.